8 de la mañana, 45 minutos. Nos vamos a la calle porque hay información de último momento. Tommy, contanos, ¿qué sucede? Bien, chicos, allanamientos de por medio. Estamos situados nosotros en ruta nacional 147, a la altura prácticamente de calle Franco Pastore. Aquí, personal policial de Brigada Ejecutiva, de Protección Ejecutiva, ha llevado a cabo aquí, 8 allanamientos. En simultáneos, 8 allanamientos importantísimos para justamente las fuerzas policiales de nuestra provincia que habrían llegado a raíz de distintos inconvenientes originados en inmediaciones de la zona sur de la ciudad, en inmediaciones de el barrio 500 viviendas y demás. ¿Sí? Estos allanamientos que recordemos se van llevando en simultáneo en distintos barrios, uno de ellos se llevó a cabo aquí, en el barrio Juan Gilberto Funes, en ruta 147, a la altura de calle Franco Pastore. Estos hechos de altercados, de inconvenientes que se venían presentando desde hace un buen tiempo en el barrio 500 Viviendas Norte, bueno, la misión de la policía de la provincia es ya cortar de raíz una vez por todas este tipo de problemáticas. Hemos entendido que ha sido importante el despliegue policial en el cual han obtenido resultados positivos, resultados que, tendrían que ver con distintas causas. Recordemos que los inconvenientes en el barrio 500 Viviendas Norte vienen hace un tiempo importante, que ha dejado secuelas en distintos jóvenes a raíz de tiroteos y demás. Bueno, en estos momentos se está trabajando, como lo decimos, personal de seguridad ejecutiva aquí en el lugar, quien encabezó justamente este allanamiento y llevó a cabo, en cierta forma, el operativo policial aquí en el lugar. Vamos a buscar hablar con alguno de los Tommy, encargados del operativo. Sí, aprovecho y te pregunto, ¿ha dado positivo este allanamiento? Sí. Tenemos información de que fue positivo el allanamiento que han hecho aquí, como así también en 8 allanamientos distintos de la ciudad capital de San Luis. ¿Han sido en simultáneo en conjunto con este? Sí, todos en simultáneo. Tenemos entendido también, y ya lo vamos a estar reflejando en las imágenes en cuestión de minutos, es en cercanías del ex hipódromo ubicado sobre calle Justo Barac y otros 6 o 7 domicilios más en donde se llevó a cabo la misma labor, la misma tarea. Aquí en ese lugar tenemos entendido la primera información que da cuenta oficial en estos momentos, que han encontrado un arma, se desconoce si sería fabricación tumbera, pero sí que sería de suma importancia para la causa, teniendo en cuenta que venían siguiendo rastros importantísimos hace un buen tiempo. Bueno, Tommy, vemos allí la cantidad de efectivos, porque vemos allí 5, pero me imagino que son más, ¿no? Sí, han llegado justamente en esta camioneta de la policía de la provincia. Entendemos que son alrededor de 8 efectivos abocados a este operativo. Ya está llegando policía criminalística a este lugar para tomar las vistas fotográficas, vistas que serán lógicamente claves para el archivo de la causa. Bien, bueno. ¿Qué se sabe cómo va a continuar este operativo? Vemos que hay un importante despliegue policial, ¿no? Pero sigue llegando también algunos efectivos. Exacto. Policía científica, criminalística, del área criminalística, es quienes han llegado justamente aquí a este lugar para tomar las vistas fotográficas de los resultados del allanamiento. Ese es el procedimiento que sigue. Voy a ver si puedo hablar con el comisario Casel aquí en el lugar. Bueno, comisario, ¿cómo le va? Buenos días. ¿A raíz de qué llegan estos allanamientos? Bueno, buenos días. Estos allanamientos se producen a raíz de un hecho que donde resultaron 2 menores heridos con arma de fuego el día 13 en la manzana 141 del 500 Vivienda Norte. A raíz de esa investigación surgen 8 allanamientos que se están realizando en el día y la fecha en forma simultánea, los cuales han dado positivo.
cansados también, ¿no?, de las irregularidades. Por ahí en 1500 Norte se busca, en cierta forma, cortar de raíz todo este hecho, estos hechos de complicación, ¿no?, que se habían dado, ¿no? Sí, lamentablemente sí, son hechos de bastante relevancia y los cuales no se pueden dejar de investigar. Y bueno, estos 8 allanamientos serían de una de las bandas existentes en el barrio. ¿Qué es lo que se estaba buscando? ¿El arma con el cual fue herido el joven? ¿Algún otro dato tienen? Se buscan las armas, se buscan los vehículos en los cuales se movilizaron. La camioneta en la cual habrían robado. Exactamente, y bueno, y otras cosas más, también teléfonos y otras cosas que están ordenados en los oficios. ¿Quiénes están abocados a este operativo? Abocado tenemos personal del COAR, personal de la dependencia, comisaría 38, criminalística, informática, para que haga el secuestro de todo lo que es, digamos, computadoras, teléfonos celulares, y la brigada de la unidad. Aquí ha llegado policía científica, eso quiere decir también que ha sido positivo también, en cierta forma, ¿no? Sí, por supuesto, policía científica se lo llama para que plasme todo, pistas fotográficas y planimetría de todos los secuestros que se van a realizar acá en el lugar. Estos secuestros... Hasta allí pasaba la palabra entonces del comisario Tacela, hablando para Radio La Finura, en principio en exclusivas, trabajando aquí en el lugar de los hechos, ruta 147, a la altura de calle Franco Pastore, debí decir. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Un procedimiento ocurrido justamente, un hecho, mejor dicho, ocurrido días atrás, en el cual resultó lesionado un menor de edad. Se habla de distintas bandas que estarían involucradas, bandas que tienen hace un buen tiempo ya inconvenientes. Ustedes recordarán tiempo atrás también, en donde hubo una persona apuñalada, estoy hablando de hace unos 3 meses atrás. Bueno, son distintos hechos que involucrarían a dos bandos, los cuales habían estado siendo investigados, y en estos momentos, personal policial, a través de una importantísima investigación, ya ha podido, en cierta forma, localizar a los cabecillas de esas bandas y así también secuestrar elementos sumamente importantes de las distintas personas que son protagonistas de estas bandas, ¿no? Bien, Tommy. Bien. Bueno, seguiremos obviamente desde allí para que nos cuentes más información. Lo confirmado es esto, 8 operativos en simultáneo, uh-huh, todos positivos. Bueno, después de un gran trabajo, lo hacía la referencia allí, obviamente, del subcomisario Cacela, ¿no? Un gran trabajo de investigación que se viene realizando con varias partes de la policía colaborando en esta situación. Es así, chicos. Nosotros regresamos cuando la información así lo requiera. Bueno, para remarcar y destacar la labor policial que en esta ocasión ha obtenido importantes resultados en dos bandas que son sumamente, o eran sumamente complicadas en la zona norte de la ciudad.